I've tried so not to give in. I said to myself, This affair never could go so well. But why should I try to resist bueno, esto que están escuchando es a Peggy Lee a... cantando I Got You Under My Skin, Te Llevo Bajo Mi Piel, que es el título de la novela que hoy presentamos, eh, escrita por Belén Urzelay, que está a mi, a mi izquierda, ¿eh? y que ganó el premio Vergara de Novela, premio a la mejor novela romántica, que es el premio más importante que se da al género de novela romántica en lengua castellana. Eh, estaban ustedes escuchando esta canción, eh, que esta canción forma parte de la novela, porque esta novela está ambientada en el Hollywood de finales de los años 50. Es una historia de actores, actrices que se aman, que se dejan, que se buscan. Es decir, una historia romántica con todas las letras. Ahora explicaremos qué es la novela romántica, Belén, ¿vale? eh, porque quien hoy les presenta, Héctor Márquez, que soy él, soy periodista, Héctor Cultural, Escribo mis cositas, no publico novelas, ni, ni románticas, ni de ningún tipo, eh, pero llevo este tinglao que hemos inventado aquí en Librería Proteo, que se llama El Tercer Piso, que por supuesto se refiere a que estamos en el tercer piso de Proteo. Como veis, a veces los nombres mejores son aquellos que indican lo que significa la cosa. En este proyecto El tercer piso, que estamos haciendo pretemporada, que presentaremos a final de año o a principios del año que viene de manera ya oficial, con todas sus actividades, lo que pretendemos es ir transformando poco a poco eh, este espacio y otros espacios de proteo, tanto a nivel presencial como a través de redes sociales y, y, y YouTube y Twitch. ...en un espacio donde se encuentren las personas que tienen algo en común... ...que es el amor a los libros, el amor a la escritura, el amor a la lectura. Y bueno, hoy estamos hablando de amor y nada mejor que hablar con una autora... ...cuya tercera novela, pues llega y besa al el santo. Ella es Belén Urzelai. Belén es eh, madrileña, es licenciada en Humanidades y Periodismo... ...tiene una librería en Madrid y da clases de escritura creativa y desde hace unos meses es eh, la flamante ganadora del premio Vergara. Eh, lo primero que hay que preguntarte, Belén, eh, bueno, te, te he dicho antes, te he confesado, oye, yo no leo novelas románticas, esta la he leído, eh, no leo novelas románticas y pertenezco seguramente a este, este gran público, no público más bien dentro de un sector de la crítica donde el género novela romántica ha sido considerado como una especie de género menor, un género, yo qué sé, para señoras que, que quieren enamorarse, no, no sé muy bien. Eh, y a mí me gustaría que quién mejor que tú, una escritora con todas de la ley, defienda y explica, explica a la gente, oye, ¿por qué no hay que tener tanto prejuicio sobre la novela romántica? Pues muchas gracias, Héctor. Lo primero de todo, quiero daros las gracias por venir y también al tercer piso y a la librería Proteo por acoger mi novela y a ti por estar aquí conmigo. Y ya respondiendo a lo que me dices, sí que es verdad que la novela romántica está un poco denostada respecto a otros géneros. Y yo creo que es porque se confunde mucho con la novela rosa, que, que, bueno, que se entiende como ese tipo de novela de baja calidad, que son todas iguales, que los personajes pues son muy planos, tipo corintellado, estas que, que había más de folletín a mediados del siglo XX, y en la actualidad eso ha cambiado mucho. Entonces yo creo que la novela romántica... Es igual de buena que cualquier otra novela de, de otro género, que la novela negra, que la novela de fantasía, la novela histórica. Y es como todo, depende de cómo se escriba. La calidad no está reñida con el género. Y yo creo que si se intenta escribir bien y se intenta transmitir a los lectores, pues no tiene por qué ser peor que otros. Estamos hablando para entendernos. O sea, Corín Tellado sería novela rosa. Está folletín. claro, ahora se entiende como novela rosa, como un folletín. Un sí, que, sí. Digamos que después se le reconocieron a, a, al cabo de los años sus valores, eh, eh, sobre todo por formar a toda una generación de personas, de, de lectores, sobre todo lectoras, es verdad, que la gente que leía Corín Tellado. Lo mismo estoy hablando de algo que no todo el mundo conoce, pero aquí tengo alguna de mis primas o mis tías que yo nunca sé, <laughs> que alguna sí sabe quién es Corín Tellado. Ah, <laughs> Bueno, como saben ustedes, era una autora eh, eh, española, que no era ese su nombre, Josefina, no, no recuerdo. Sí, creo que sí. Era algo así. Y que escribía a razón de dos o tres novelas a la semana. Era una cosa, evidentemente, las novelas no tenían las páginas ni el desarrollo. Había ahí una especie de, de modelo de corta y pega pero de alguna manera llevaba, bueno, pues permitió una, una legión de lectores, ¿no? ¿Hay algo que busca, o sea, tú me has definido antes la diferencia, porque es que a veces los que no somos seguidores del género hacemos así un totum revolutum y cada vez que hay una historia de amor decimos, bueno, esto es novela romántica, y tú dices, ojo, no. Novela romántica es cuando acaba bien, si no es otra cosa. Sí, exactamente. Vale. La novela romántica como género tiene unas características muy concretas que si no se cumplen no se considera novela romántica. Por ejemplo, tiene que acabar siempre bien. Si no acaba bien, por mucho que haya una historia de amor muy importante en la trama, ya no sería novela romántica, sería pues, una historia de amor, sería una novela sentimental, pero no se podría considerar novela romántica. Tiene que acabar siempre bien, aparte de, de toda la importancia de, de la trama romántica. ¿no? Y, y bueno, lo, lo bonito, lo interesante de la novela romántica hoy en día es que a su vez tiene muchísimos subgéneros. Ya no es solamente género de novela romántica, sino que ahora ya es novela romántica histórica, romántica contemporánea para jóvenes eh, de fantasía de intriga hay muchísimos subgéneros entonces cada, es, cada uno de esos géneros tiene a la vez sus características y eso hace que sea eh, pues un tipo de novela que puede llegar a muchos lectores diferentes a lectores más jóvenes más mayores que les guste más evadirse o que les guste más vivir una historia más realista y yo creo que eso eso es bonito porque si la gente se aventurara más a leer la novela romántica descubrirían que no es solamente una cosa, sino que es algo muy amplio y que seguro que pueden encontrar historias que les puedan interesar mucho. Para hacer un paralelismo, porque aquí yo he venido a aprender, evidentemente, para hacer un paralelismo es como a los chicos que nos gustan las historias de superhéroes, que sabemos que el superhéroe siempre gana, que entre medio le pegan una paliza descomunal y dice, el universo ya no va a ser nunca como es, pero siempre sigue siendo el universo, siempre se salva y tal. Entonces, la... la y evidentemente te gustan más unos u otros en función de la caracterización de los personajes, de cómo haya sido el límite. Esto aquí sucede también. Claro. Quiero decirte, aquí eh, tú estás jugando con una expectativa que, aunque esperas que al final se cumpla, hay un momento donde dices, pues no va a pasar. Y ¿sabes lo que pensaba mientras tú lo decías? Digo, a ver, esto es como cuando te enseñan a leer. Y aquí venimos mucho a hablar de todas las emociones que se procuran. La lectura, eh, la escritura, que en el fondo es recordar aquello, y, eh, y tu madre o tu padre o tu abuela eh, te lee el cuento del pollito López, que le pasaba esto y salía. Ese cuento probablemente el niño lo ha escuchado 800, 1500 veces. En la misma noche puede repetirla porque él te, te va diciendo, entonces llegó el pollito el niño pone las caras, el niño sufre, el niño la niña, no, no vamos a discriminar. Y una y otra vez pide que le repitan la misma historia, que ya sabe cómo termina, que sí, que llega el lobo, que aparentemente se lo va a comer, ¿no? Pero después llega el cazador. Y lo... Entonces es un poco como esa especie de generación de expectativa. Es una novela que genera básicamente una emoción por dentro, una cosica. ¿no? Claro, es que al hilo de lo que ah, no. estás contando, esa es otra crítica que también se suele pensar mucho de la novela romántica, que si uno ya sabe que el final va a ser feliz, porque ah. esa es la característica principal, entonces, ¿para qué leerlo? No? ¿Para qué saber toda la trama si ya sabemos cómo va a acabar? Bueno, no sabemos exactamente... En qué escena, pero sí sabemos que los protagonistas van a acabar juntos, ¿no? Entonces, ¿para qué tragarnos 300 o 400 páginas si ya sabemos eso desde el principio? Pero es que lo bueno de la novela romántica es que aunque sepamos que el final va a ser feliz, no es lo importante eso. Lo importante es todo lo que ocurre hasta ese final feliz. Ha habido gente que al leer mi, mi novela han dicho, aunque sabía que iban a acabar juntos, no tenían ni idea de cómo lo iban a conseguir porque lo veía muy muy difícil. Y entonces, claro, eso al fin y al cabo es lo que, lo que hace que el lector eh, se, se quede con la historia, ¿no? Saber que aunque vaya a estar bien al final todo, ¿cómo lo van a conseguir con tanto obstáculo, tantas dificultades y, y, y tantos giros de, de la trama? Y, y eso es un poco lo que hay que intentar siempre mantener en la, en la novela romántica para que no pase eso, exactamente. Eh, no, y además estaba pensando, <laughs> decir, en el fondo. El, eh, tú no vuelves a ver una película o te lees un libro que te gusta porque no sepas el final, lo hace precisamente claro. por todo el viaje. Y ya sabemos que lo importante es el viaje. O sea, que básicamente la historia de los mitos, y somos, los seres humanos somos señores, criaturas, no señores, perdón, criaturas, eh, seres hechos a partir de, de historia, lo que nos componen son historias, y las historias siempre suelen ser el viaje del héroe o la heroína y ya sabemos en qué consiste, o sea, estructuralmente en qué consiste. Lo importante es el viaje y lo que se produce un periodo de transformación. Es lo importante en esta novela es la transformación de los dos protagonistas, que vamos a irnos un poco a la novela, vamos a poner, no le vamos a poner la, la bonita banda sonora que ya les dije que tiene la la novela, que, ella, que puedes acceder a ella cuando la compras porque tiene un código QR, tú haces la fotografía del código QR, quien no sepa en qué consiste eso, después nos lo preguntes, se lo explicamos, lo hacemos un tutorial, y entonces te lleva a Spotify. Y en Spotify tiene una serie de canciones que tú has escogido, que sí. son además, eh, eh, están muy interesantes, yo me dedico mucho tiempo a la música, entonces me parece que es interesante porque... Eh, digamos esa especie de esencia de lo que significa el Hollywood, la balada, el jazz, eh, eh, los crunes, las grandes orquestas, el smooth jazz, eh, con el rock and roll incipiente. Sí, ¿no? con los principios del rock and roll. Además, es que he intentado que esa lista de alguna manera refleje a los dos protagonistas. ¿no? Entonces, hay por una parte, se llama en el tocadiscos de Maggie. Y están las canciones que escucharía Maggie, y la otra parte sería en el tocadiscos de Bryson, que serían las del protagonista masculino. Entonces, las canciones yo he intentado que no solamente reflejen la música de la época, sino que también digan algo de los dos protagonistas. Y eso está muy bien, además. Bueno, ya hemos dicho, hemos revelado que es la historia de dos, eh, dos actores, actriz, que. Una se llama Maggie McEvers que en realidad no es ese su nombre, ese es su nombre, su nombre de, de actriz de, de Hollywood. Estrella, ¿sí? Y el otro se llama Bryson Mallory. Bryson Mallory. Los nombres son muy chulos, hay que, que reconocerlos. Y lo primero que tenemos es que cuando empieza la, empieza la novela, eh, todos estamos en una de estas fiestas que hemos visto algunas veces en la serie, en las películas de Hollywood, todo lleno de actores y actrices y directores en la casa de George Cooker. Y, bueno, pues ahí tiene a Fran Sinatra, al otro, se acaba de morir Humphrey Bogart, y tiene estos actores que evidentemente no existieron, pero que forman parte de todo aquello. Ahí, digamos, todas las cosas que uno espera. Tenemos a la a amiga listísima, eh, que, bueno, que es su asistente personal, de Maggie, y que también es quien le sirve de apoyo. El, el manager, el agente, perdón, que es como se les conocía así, gay pero que oculta um, bueno una, una de, de las hemos empezado antes con una canción de cole porter cole porter del cual se llegó a hacer un biopic muy chulo donde salía cole porter casado y amando a su mujer cole porter era absoluta y totalmente gay y es una de las cosas que mucha gente no sabe y a mí me gusta repetirlo también un poco por, por precisión periodística y porque no nos caiga a los, va, a los varones heteros, bueno, haya cada uno que aguante su vela, pero que no nos caiga por el hecho de, de ser eh, varón y heterosexual todo el, el dolor que algunos tíos han infringido a las mujeres a lo largo de la historia, lo cual no es discutible bajo ningún punto de vista. Eso ha sucedido, pero no todos somos culpables. Quiero decir, toda esta, esta introducción es para decir que la imagen que nosotros tenemos de la mujer... Eh, Vampiresa, fatal, realmente no la crearon hombres heteros como tal, lo crearon toda esa especie de, eh, de pequeña red gay que en aquel momento no podía decir que era gay. Conocemos los casos de muchos actores como Ross Hudson o Carrie Grant, que nunca salieron, como se dice, del armario y representaron los símbolos de masculinidad. Más importante, bueno, pues también muchos de los directores, guionistas, eh, responsables de estudio, fueron los responsables de crear esa especie de prototipo de mujer que hoy eh, admiramos. O deseamos, o hemos creado, o se deseó y se creó. Eso es una especie de precisión histórica para que nosotros tengamos claro. Bueno, a lo que me refiero, estamos en la fiesta. Y en la fiesta, vamos a contar solamente el principio, sí, sí. porque si no, ya hacemos no, un pedazo pero... de spoiler no, no. <laughs> spoiler no, pero un poco antecedentes, sí. Y está en la fiesta y tenemos a Maggie. La novela va dando salto antes y después en una serie de años, porque lo que tenemos es a Maggie que tiene que ir a la fiesta para ver si puede conseguir un papel. Entramos en esta historia de los actores y las actrices que saben que se juegan el estar en el estrellato pasar al olvido en un, en un tris, Nada, sí. sí. Este y tiene es que conseguir papeles y tienen que hacer luego... vida social Exacto. y a Maggie le han dicho su agente tienes que estar allí Maggie y Maggie se encuentra con que mm, su hombre hoy su ex está con otra actriz que en ese momento ella ve o sea, es más famosa más joven más guapa los tópicos se ha ido con una más joven y es más guapa que yo. Ahora, si Maggie es esta, esta Kate Blanchett. Sí, es que no se me parece jodas, mucho a Kate Blanchett. O sea, no yo cuando, me jodas. cuando vi la portada dije, pero si es Kate Blanchett. Hombre, sí, es Kate Blanchett, sí. me parece en el paciente inglés de Sen, ¿no? No lo sé. Yo creo que es un no es nadie real. O sea, no es nadie real. Yo creo que es de un fondo Ah, no, de... no es Kate Blanchett. No, 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 no. No es como tal. Lo que pasa es que se parece. Se ah, parece yo quería muchísimo. que sí. ¿Qué va? Claro, claro, claro. Porque digo, o sea. Maggie hace todo un proceso, un viaje de la heroína, igual que hace Bryson, eh, que podríamos decir sin explicar absolutamente nada que es un proceso de entendimiento de sí mismo y de respeto al otro, básicamente. ¿no? Eh, a mí lo que me gustaría también saber es ese ambiente que tú lo ves, que escuchas el sonido de del Bourbon y de los hielos chocando, llegando las limusinas recogiendo unos y otros, eh, la gente tirándose a la piscina. Es decir, ya, ya saben ustedes cómo son esas fiestas, y como si hubieran ido alguna vez. <laughs> Pero bueno, la hemos visto muchas veces. Eh, ¿En qué películas o qué ambientación has utilizado tú? Porque parte del éxito de estas novelas son la credibilidad de que yo estoy haciendo un viaje y que estoy allí, ¿no? Y lo identifico. Sí, bueno, a mí me gusta muchísimo el cine de, de esa época, de los años 40 y los años 50. Y, y hay un, un subgénero de esa época que, que es la, la, estos melodramas que a la vez son un poquito comedia, por ejemplo, con Catherine Hepburn y Spencer Tracy, Ajá. que hay mucho glamour, hay una historia de amor, pero de esta que a la vez incluye muchas tiras de afloja, muchas discusiones, muchos intercambios. Una historia de, de Filadelfia, sí, una tira de la fiera de, de mi niña, justo, sí, sí. La comedia de Lubitsch, sí, supongo. Sí, sí, ese tipo de... Ese tipo de de, de melodramas así un poco pues de los tiras y afloja no de una pareja y yo he intentado reflejar ese, ese estilo ¿no? yo no sé si lo he conseguido pero he procurado que la novela se lea también como con la lista de la música pues como si se estuviera viendo una de esas películas y, y bueno, bueno eso ya los lectores lo, decidirán. los lectores decidirán evidentemente y, 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 y el jurado ha decidido a mí me gustaría eh, porque esta no es tu primera novela, esta es tu tercera novela. Sí, es la tercera. Eh, tenías dos que habías editado, además, eh, la primera de manera digital, si no, sí, si no la recuerdo. Que, sí, la primera que escribí, además, la firmé con seudónimo, no puse mi verdadero nombre. Y esa está solamente en digital. ¿Ese, ¿Cuál era el seudónimo? Eh, el seudónimo era Ana de Líbana. Ana de Líbana, buen nombre <laughs> también, eres Sonaba buena para bonito, poner nombres. sí. 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 Y bueno, es que cuando la escribí pues no estaba yo muy segura de, de ir a dedicarme realmente a esto. Y dije, bueno, de momento vamos a, a poner un seudónimo y luego ya veremos. ¿Y la primera cómo se llamaba? La primera se llama Un caballero del East End, del de de barrio End. de, de vale, Londres. Esta, esta estaba ambientada en... Está ambientada en Londres a finales del siglo XIX, es otra, otra cosa. También otro de, lo, de los lugares míticos, porque hay una serie de lugares míticos dentro sí, de las novelas románticas. Londres es muy de novela románticas O sea, una romántica novela romántica siempre. en Harlem sí, sí. en los peores momentos, ¿no? Sí. Bueno. Sí, porque West Side Story, por ejemplo, de Bronx, no acaba bien, precisamente. No, no. Eso no sería romántico. No sería romántica. No se si acaba Eso. mal, no. Vale, <laughs> el, el, mucho, se puede sufrir, pero hasta cierto punto. Exactamente. Bien. Entonces, esa es la primera novela, está ambientada en época victoriana. Uh -huh. La segunda. Eh... La segunda es Magia en tus brazos, que está, sí que está en papel. Está en papel. Sí, ¿Y está seguiste está siendo también... Ana del Líbano ahí? ¿O? No, ahí ya fui... fui yo misma. Ahí dijiste, yo soy ahí Peter Parker. Ahí, ahí te quitaste el disfraz. Soy yo, disfraz. Y, y ya está, y que sea lo que tenga que ser. <laughs> y, que, ¿Y qué fue para llevarte a y, decir. Y nada, y luego pues al final escribí esta. Bueno, quiero también decir que es una curiosidad que aunque no hace falta leerlas en orden ni haber leído las dos anteriores ni nada de eso sí que están de alguna manera relacionadas porque sí <laughs> no quiero desvelar mucho pero las protagonistas de las tres están relacionadas entre sí aunque cada una tiene su historia independiente y no hace falta leer no que son de la misma familia ah, la... Ay, por ahí ay, va la cosa porque ella es escocesa aquí ella claro es o sea que tú estás haciendo Juego de Tronos. Estoy haciendo Juego no, de claro, Tronos versión, este versión romántica. Sí. <laughs> bueno, que sería el Juego de Tronos y las tramas románticas. Bueno, Entonces, claro, la pero es, sería, es que la, la, la trama romántica va. es importantísima en cualquier género. Sin trama romántica es que no habría ni. no habría nada. ¿Dónde, dónde vamos <laughs> sin trama romántica? Ahí está. Y, y mmm, yo ahí quiero, quiero preguntarte a ti como escritora. Eh, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que te lleva a ti? Eh, ¿Qué sensaciones tienes tú cuando estás creando una novela eh, romántica? Y, y previamente te tendré que preguntar como lectora, es decir, ¿cuáles son esas emociones que en ti provoca el, el hecho de la novela romántica? ¿Qué es lo que te... ¿Qué te cubre, qué te llena o qué expectativas te crea? ¿no? Pues sí. bueno, por una parte, evidentemente, desarrollar esa, esa trama romántica que siempre piensas, ¿qué me gustaría que me pasara a mí? Pues mira, como no me está pasando, voy a, escribir, voy a escribirlo. O sea, esto es una, una terapia que es lo mismo cosa. hasta te da un premio. Exactamente. Sí. Ok. Y, y luego, por otra parte, yo al escribir, porque otra cosa sería es escribir a romántica contemporánea, pero como siempre escribo ambientándome en otras épocas, para mí también es como meterte en una máquina del tiempo, ¿no? Es como vivir en otra época y, y a mí eso me, me encanta. Me encanta incluso una cosa que a los escritores no les suele gustar nada, que es toda la tarea previa de documentación. Yo eso lo, lo disfruto mucho. Estar ambientando, estar viendo cómo era la moda, cómo era la sociedad, cómo eran las costumbres. Yo, eh, para mí es una de las mejores cosas que, que, que hago cuando, cuando escribo. Tú Me quedas en clases de escritura creativa, las talleres de escritura creativa. Ahora hablaremos de eso. Quiero decir, tienes muy claro. esto es una novela donde la estructura se ve claramente. Quiero decir que. que eh, que es una novela construida, bien construida y la, y la tienes ahí delante. Eh, cuando tú estás eh, escribiendo, tú previamente eres de las autoras, de las escritoras que eres ya capaz de llegar a ese mundo y ya lo tienes así, cierras los ojos y ya empiezas a ver sí. y a imaginar y a intentar describir. De sí. Si te refieres a las sensaciones, a de, de, es que eso, lo has dicho tú muy mm. bien, lo de cerrar los ojos visualizarlo y escribirlo. Entonces, eso sí que me pasa. No me pasa todo el tiempo, es verdad. Pero cuando pasa, es que se te olvida absolutamente todo. Te olvidas de comer, te olvidas de dónde estás, te olvidas de que estás en tu casa en Madrid en el año 2022 y de repente estás ahí. Y, y es como si estuvieras viendo una película y lo que tuvieras que hacer es simplemente trasladarlo al ordenador, lo que estás viendo. Y eso es una sensación... Cuando pasa, es maravilloso. Bueno, y y cómo... Eh... Vamos a poner que hay una, hay una proyección de la protagonista eh, propia, Como así, te va a identificar eh, con, con Maggie, ¿no? a la que decías, bueno, pues a lo mejor lo que no te pasa en tu vida te pasa en la novela. A Maggie al final, bueno, ya sabemos, es, acaba bien la cosa, ¿no? Bien. Eh, pero Bryson, ¿quién es? O sea, cuando tú ya dices, bueno, espera, que me voy a elegir al que quiero que al final me dé el beso apasionado. ¿Qué, ¿Qué cara tiene? O sea, ¿Cómo es? ¿Como Javier Bardem o como Montgomery Cliff? Vamos, ¿cómo eh, más como Montgomery Cliff, sí. Yo visualizaba un Era gay un actor, también, o sea, bueno, yo ya te voy avisando. Pues pongamos es que... otro. Pero, pero sí, yo me lo imagino como un actor de, de esa época, de los 40, 50. los 40, 50. Uno de esos galanes... ¿Y le, ponía, ¿Le ponías cara cuando eso o tenía...? Bueno, yo lo que hice, cuando yo me pongo a, a empezar a desarrollar una, una novela, Hago muchísima tarea previa. Me abro un montón de carpetas en el ordenador y en una meto fotos de las ambientaciones, en otra meto los esquemas con las escenas. Eh, hago un, un despliegue de, de, de trabajo previo muy grande. Y una de las cosas que tengo siempre es ir metiendo fotos, imágenes que encuentro en Google de actores que digo yo, ¿a quién, quién me gustaría que hiciera de mi Maggie no, o de sí. mi Bryson si se hiciera esta película? Y lo busco y entonces pues yo tengo ahí mis, mis fotos y me centro siempre en mirar un poquito las fotos para visualizarlos más. Oye, y cuando ya tienes la novela, ha pasado la primera digital, oculta bajo un, un alias diferente, en la segunda dices yo soy Espartaco, bueno, Espartaco no, yo, yo, soy. yo soy Miss Marvel, ustedes me permiten que yo utilice mis metáforas con lo que a mí me mola, que me mola los superhéroes, entre otras cosas, ¿eh? El eh, cine también me gusta mucho. Y en la tercera dice: Aquí voy yo, Belén Urzelay, y me presento un premio. Este es el primer premio al que tú te presentas. Sí, sí. O sea, mmm, esto que mmm, diciendo: Bueno, de perdido al río, mmm, mmm, sé que lo valgo. ¿Con qué actitud fuiste allí? Es decir. Mmm, pienso que tengo posibilidades, o mira, como no me lo han dado, por lo menos esto ya lo paso, la vergüenza ya la paso. Claro, bueno, yo lo que hago cuando ya tengo una novela escrita es mandarlo a las editoriales que considero que, que puedan estar interesadas, ¿no? Entonces yo a la vez que lo envié al premio, también lo envié a algunas editoriales y yo pensé, bueno, si luego no sale nada, como en el premio tienen que leer todas necesariamente, pues a lo mejor aunque no gane, que probablemente no gane, pues se puedan fijar en la novela y luego pues eh, más adelante igual quieren publicarla. Y yo fui pues con esa idea nada más, en plan, bueno, yo ahí la dejo, no sé quién la leerá, pero a lo mejor se fijan en ella y, y ya está, y ya con eso pues, pues me doy por satisfecha. Y luego pues resulta que, que ganó. ¿Y cuando te lo cuentan? ¿Cómo, cómo, ¿cómo te enteras? ¿Te llaman? Sí, ¿Te he mandan hecho. un correo electrónico? Sí. ¿cómo es? Eso es muy divertido. Yo cuando, cuando lo cuento la gente, la gente se ríe mucho porque me, me llamó por teléfono la editora de Vergara, de Penguin, y me dijo, soy la editora de tal que bueno, que hemos, hemos hecho ya la decisión de, del premio y yo ahí, a la vez que la escuchaba, estaba pensando, fíjate qué simpática esta gente de, de, de Vergara, que están llamando a todos los que no han ganado, para decirles que muchísimas gracias, que maravilloso, pero que casi que no. Y yo, yo estaba pensando eso, y yo, bueno, pues mira qué bien, que, que por lo menos me llaman para son saludarme, amables, son muy amables. amables. Y, y nada, y luego me dijo, y que la tuya ha resultado la ganadora. Y, y bueno, me quedé como, no me lo podía creer, yo digo, pero esto está pasando realmente. O sea, fue un momento así como el tiempo se detiene. Claro, porque y... además es que había, había muchísimas novelas que habían mandado a, alrededor, no me acuerdo muy bien cuántas, pero como 200 o algo así. Y no, y no me lo esperaba, la verdad. Bueno, y, y lo recibe y encima es vamos a seguir haciendo los símiles de, de la época de Hollywood, de pronto te ficha la metro. Bueno, bueno una, digamos, es sí, decir, la claro. metro no es la sección donde están eh, todas las grandes estrellas, sino donde están, es decir, Vergara es un sello específico, pero dentro de Penguin Random House, que es hoy en día la editorial más importante del mundo. Sí, la verdad es que tener el respaldo de una editorial como Penguin, pues te da un impulso muy claro, sí, desde luego a, a la carrera. Yo la novela anterior eh, la había sacado también una editorial tradicional, en papel y en digital y todo esto, pero era una editorial más pequeñita, evidentemente. Claro. Entonces, pues que de repente pases a estar en, en las autoras de Penguin, pues es un, es un salto, es un salto grande. ¿Y eso porque.? A ver, no te conozco, te acabo de conocer, pero no das pinta tampoco de ir por la por la vida diciendo yo soy la mejor, la más grande, no. yo me lo merezco todo <laughs> Ya te digo que no. Antemano me decía, me escribía el otro día, y se dice, oye, que lo mismo no viene nadie, porque es un sábado por la mañana, vamos a estar solos, bueno, viene mi padre, viene mi familia y tal. Bueno, para que vea o sea, que la gente viene y te escucha y. Quiero decirte que no. que hay muchas personas. Y, y. todos los que nos dediquemos un poquito a este mundo de la cultura del negocio. Sabemos que hay gente que tú dices. Podría ser un poquito más humilde, por lo menos, porque encima de que lo haces muy mal, te crees que. te crees que estás vivo, que es una, una expresión muy. Y, y tú no, es decir, pero oye, aquí tienes un respaldo importante. ¿Cómo actúas después del premio? ¿Cuál es tu expectativa? ¿O has vivido lo típico de, la, de este mundo contemporáneo editorial? Te dan el premio, te apoyan un mes y medio y de pronto dices, sí. y ahora es tu turno, chica. Las editoriales, claro. es que estar en una editorial grande tiene sus cosas muy buenas, pero algunas cosas no tan buenas. Lo bueno es que tienes mucha promoción al principio. Te, te salen entrevistas en la semana del lanzamiento, estás en todas las tiendas y eso, claro, eso es, es maravilloso. Pero, pero luego también lo que pasa es que cuando ya ha transcurrido un poco las primeras semanas del lanzamiento, ya pues salen muchísimos más autores, lógicamente, y tú pasas pues ahí otra vez a, 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 a digamos, a la cola, ¿no? Y una vez que termina eso, ya es responsabilidad del propio escritor seguir un poco haciendo cosas, ¿no? Tú no puedes, yo como escritora no puedo pretender que cuatro, la novela salió en junio, yo no puedo pretender que en octubre me estén llamando de no sé dónde para suplicarme que vaya, porque primero que yo no, no soy famosa tampoco y segundo que hay miles de autores y miles de libros que salen cada día. Y lo que uno tiene que hacer, pues es eh, seguir ahí. Yo, por ejemplo, he conseguido ahora pues eh, que me lleven a un congreso en, en Valencia, que es el Roma de, de Valencia, y que está especializado en novela romántica. Y ahí pues habrá muchas mesas, muchos debates, y ahí estaré en noviembre. Y entonces pues hay que seguir haciendo cosas siempre. Pues vamos a ir a una parte que aquí nos interesa especialmente, y que tiene que ver con la relación que se mantiene con los libros. Porque, al fin y al cabo, la gente que venimos a las librerías tiene que ver con eso. Tú eh, tienes una pequeña librería en Madrid, sí. que la gente que la ha visitado dice que es una cucada, es una cosa muy bonita, es, eh, se llama El Jardín de, los, de, de las, las Letras, letras sí. eh, y es una librería de segunda mano. Sí, es una librería muy pequeñita de libros de segunda mano donde hago también talleres de escritura creativa. Y bueno, está ahí en Madrid, está muy cerca de la Plaza de Quevedo. Y yo lo que he intentado es pues que no sea, al ser muy pequeñita la he puesto como si fuera una especie de saloncito, ¿no? Para que la gente pueda pueda ir, se pueda sentar, pueda mirar libros, pueda escribir. Y en eso estoy, y a la vez pues, intento escribir la siguiente novela también, sacar ratitos de vez en cuando. Porque tú escribes allí mismo. O sea, yo es? intento. Ese sí, es tu laboratorio. Intento, claro, exactamente. Vale. Esa es como mi, mi, mi ambientación, por sí. decirlo así. Y entonces si sí, yo escribo muchas veces. Si no tengo clases o no hay gente, pues me pongo ahí y un ratito pues me pongo a escribir. ¿Y por qué te ha dado? Por vender libros. Porque tú estudiaste humanidades y periodismo. ¿El periodismo lo llegaste a ejercer? No 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 no, 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 no. A mí de las dos carreras la que me gustaba era humanidades. humanidades. ¿sabes que dices, bueno, humanidades, ahora qué, qué haces luego ¿no? con humanidades. Entonces hice también el, eh, la carrera de periodismo a la vez y después me pues, eh, estuve más pues, trabajando para editoriales, como correctora de estilo, un poco asistente, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que después... Pues bueno, surgió la oportunidad de abrir esta librería hace como cuatro años y ahora pues feliz, feliz de, bueno, eso me de estaba estar ahí. Ocurriendo, ahora que me estabas diciendo, una, una, una trama rápida por seguir con el cine, una especie de bal nudo pero editorial. O sea, Belen ya ha sido correctora de prueba de, para una editorial de de otras autoras y ahora ya se hace famosa después del premio Vergara ya hace. adaptan su, su novela a series o a televisiones Ojalá. y viene otra chica, la Belén Urcelá de hoy Eva, y ya la les quiere usurpar el lugar. No está mal, ¿no? La, es una buena historia también. Sí, ¿no? sí, porque además todo entre entre, entre libros. Porque ahí también, dentro del mundo. Eh, pensamos, por ejemplo, que dentro del mundo. Actoral, eh, y esto es una introducción que vamos a hacer ahora mismo. Hay muchas rivalidades, eh, lo tenemos como pues, el mundo de la vanidad, y sin embargo, dentro del mundo de los escritores, pues, la gente que no lo conoce parece que no. Y es todo lo contrario. En general, la vanidad mayor que yo he conocido es en el mundo de los escritores, se matan vivos. Sí, lo que pasa es que yo creo, por lo menos es mi experiencia, que entre las escritoras de novela romántica hay muy buen rollo. Por ejemplo, yo en Twitter, que la gente pues muchas veces dice que es ahí todo el rato eh, polémicas, de peleas y todo eso, yo solo he tenido buenas experiencias y todas las compañeras escritoras que yo conozco a través de Twitter. Pues son, son un apoyo constante, te retuitean cada vez que pones algo, te animan, te apoyan, las lectoras lo mismo. O sea que yo de momento no he visto tanta, tanta competitividad, pero sé que la hay. Sabes que la sí. hay. Bueno, pues ahora decíamos lo de los actores y en este caso actrices. Aquí tenemos una compañera del de mundo del teatro, Leonor Regife, amiga de hace mucho tiempo, yo también, más modestamente vengo de ese mundo y ella nos va a interpretar, nos va a leer eh, un par de fragmentos de, de la novela de Te llevo bajo la piel para que vean cómo suena y para que se animen. Aquí, no lo he dicho antes, pero hay, hay ejemplares de la novela y si quieran adquirirlo, gustosamente después Belén se, lo, se los dedicará. Así que, Leonor, cuando tú quieras. La orquesta empezó a tocar Dream A Little Dream of Me. Cantaban a dúo una hermosa mujer de color y un hombre alto de pelo plateado. Y la combinación de sus voces resultaba tan maravillosa que la mayoría de las parejas empezaron a bailar, incluso sobre el césped que rodeaba la piscina. Una de esas parejas eran Bryson y Juniper. Maggie se acomodó junto a una palmera casi oculta tras sus hojas, y mientras terminaba la segunda copa de champán, estudió a Juniper de la misma forma en que un entomólogo examinaría a un insecto extraño. La novia de Bryson era indiscutiblemente guapa, con su pelo oscuro, sus rasgos sensuales y su piel perfecta y bronceada. Además, Juniper Kell era una de las actrices más populares que había en la fiesta y lo peor era que estaba acostumbrada del todo a ello. Llevaba 16 años siendo una estrella desde su debut en el cine a los 11. Sintiendo los primeros efectos del champán y una extraña sensación de distanciamiento, Maggie se preguntó vagamente qué se sentiría teniéndolo todo. Fama, belleza. Amigos, talento, dinero. Y ahora habrá eso. Apoyó la cabeza contra el tronco de la palmera. Las estrellas brillaban muy arriba y la leve brisa del sur de California jugaba con los finos mechones rubios que se escapaban del recogido de Maggie. Sí, aunque ella se sintiera tan vacía, había una noche preciosa. De pronto... Fue consciente de lo que podrían pensar los otros invitados al verla allí sola, contemplando como una estúpida cómo su exmarido bailaba con su nueva pareja. Se alejó de la piscina. Así era vivir en Hollywood, se dijo, preocuparse constantemente por lo que pudieran pensar los demás mientras te esforzabas en aparentar que nada podría importarte menos. La tierra de los sueños la había recibido con los brazos abiertos hacía menos de tres años y Maggie empezaba a asumir que ya le estaba mostrando la puerta de salida. Este es el primero, después terminaremos, ¿no? no le vamos a contar mucho, pero bueno, para pa, pa abrirle boca. Pero qué quedarme? maravilla haberlo, haberlo escuchado así. Eso da, eso da cosica, ¿verdad? Sí, sí. Porque ahí sí, ya sí, a partir sí. de, de ahí es como si logras empezar a separarte, eso que se dice, ya el libro no es mío, ya pertenece al mundo. <laughs> ha sido, cosas que ha sido muy artista. bonito escucharlo también leído, además. Ella, Además, hay que decir que Leonor... Eh, 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 actriz, enfermera también, o sea que te cuida, te da un soponcio y después te lo, te lo cura. O sea, tiene, viene ya preparada. Y además está está ya estudiando precisamente doblaje. Y seguramente la escucharemos eh, haciendo audiolibros ah, muy pronto. Genial, qué bien. <laughs> eh, eh, ¿Tú has pensado algunas veces en eso? En la adapt adaptaciones bueno, que pueden es tener? mi sueño. <laughs> claro, sí, sí, eso yo creo que lo pensamos todas las escritoras, cómo se podría eh, adaptar a, una, a un... Eso, incluso a, una, es que a un audiolibro también me encantaría, una serie, una película, siempre fantaseamos mucho con eso. Pero claro, ya no depende de, de nosotros. Ya eso es que caiga en manos de De, de quien alguien pueda, que se le ocurra que exacto, pueda adaptarlo. de quien pueda hacerlo. Sí. Pero tú le ves posibilidades. No lo sé. A mí me encantaría, pero, Ve todavía, pero lo, veo, lo veo difícil. Vamos. sería otro sueño hecho realidad aparte de haber ganado el premio. Ya de, demasiado tal vez, ¿no? Que ya encima hicieran una adaptación, no sé. Hablas de, de. Has dicho una cosa. Perdóname, porque yo como, como periodista soy básicamente curioso, ¿vale? Entonces, antes has dicho, a lo mejor uno escribe en las novelas, uno escribe en las novelas, imagina aquellas cosas que no le pasan en la vida. Eh, mirando y leyéndote, vi, esto a lo mejor tú dices, oye, que no me apetece hablar de eso y yo me callo, pero yo, yo lo planteo, ¿no? Estás contando una historia de amor. Eh, y veo, dice, eh, Belén Urcelai, divorciada, eh, mm, Lucy, Lucy y y, y Jonah, y Jonah eh, son dos personajes que son los que le acogen cuando, eh, a ver, como hemos dicho, la protagonista está separada del que fue su marido y su marido está con otra, ¿vale? Tampoco vamos a decir mucho porque ahora, ahora eh, Leonor os va a dar una pista de una de las cosas que inicia en la trama que van a generar parte del conflicto de toda la. de toda la novela. Y entonces tú dices en la. en, en la Solapada, las gracias, en los agradecimientos, aparte de tu familia, a los lucillonas reales, que son los que te acompañan en esos momentos. Y tú dices, claro, aquí la labor que hacen eh, funcional en esta novela. estos personajes son las de hacer el soporte emocional. Que necesita una mujer sí. que básicamente está despechada y que ha perdido la confianza en sí misma al ver que su marido, que es el, el guapo de turno, el galán de moda, pues ha ido con otra más joven. ¿no? Sí, sí. Entonces, tú estabas un poco. Mm, eh, en Maggie, ese... Maggie, en ese momento. So, sí, he tenido momentos de ser un poco Maggie, sí sí. sí. sí, dejémoslo ahí, pero sí, y es verdad que hay, hay una Lucy, bueno, hay varias Lucys, hay por lo menos dos, y por lo menos dos Jonas reales, y que bueno, está todo muy evidentemente ficcionalizado, pero sí que entre líneas hay cosas un poco semi biográficas. Bueno, entonces hay, tenemos que hablar muchas veces de uno, ¿para qué escribe? Que es una de las cosas que, que siempre preguntamos. ¿Uno para qué escribe? ¿Tú para qué escribes? ¿Cuál es lo que hay? Pues yo creo que escribir, y esto lo digo también mucho en los talleres de escritura creativa que, que imparto, es una de las actividades más terapéuticas que puede haber. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, no solamente con las novelas, sino también escribo diarios desde que tenía 12 años. Y, y me parece que es una actividad que conseguir poner en palabras las emociones te puede ayudar a superar muchísimas cosas entonces eso por un lado luego por otro pues lo, lo genial que es pues inventarte una trama porque bueno, aunque haya detalles un poquito biográficos, es todo completamente eh, imaginario, claro. E inventarse una trama, inventarse una ambientación, un, la música, todo esto, pues es muy entretenido al final, claro. Es, es un, al principio yo me lo tomé esto como una afición, sin ninguna intención de, de publicar ni nada, y me gustaba simplemente por eso, por crear un mundo, ¿no? Creas un mundo que pasa de ser una pequeña idea que, que te viene un día que no sabes muy bien ni cómo la vas a desarrollar a que, bueno, que de repente esté ahí, en, en un libro. Y es un proceso que, que todas las partes es, es muy satisfactorio y, y que a mí me hace muy feliz. O sea, que sobre todo eso, yo creo. O sea, que este libro se ha absorbido muchas de tus lágrimas, por decirlo así, de manera sí. poética. Vale, y... Mmm, ya, 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 lo preguntamos todos. El, el ex no es como Bryson, ¿no? Oh, ya le gustaría, ¿no? <laughs> Esta es la novela siguiente, una novela de venganza. <laughs> no, 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 esta, esta, no, esta es la terapia que he hecho yo vale. y ya está. Fíjate qué bien, porque la expresión de pasar página, pues mira, en este caso Has pasado el libro. Literal, pasado página, libro y, y etapa y, y todo. Entonces ya la siguiente novela será, será otra historia ya. No te habrá pedido que le pase una pensión con lo del premio, ¿no? No llegará tanto. De momento no, pero ya veremos cuando se entere de, de estas cosas. Que, que no le dé ideas, ¿no? Exactamente. Bueno, el, el, hemos hablado de los escritores, pero antes de un escritor hay un lector. Sí, claro. Entonces, ¿cómo es la, la, la Belén lectora? A mí me gusta mucho que, que, que imaginemos ese momento que, que, que muchas veces la gente no recuerda. Pero que yo creo que quien se acaba dedicando a todos los nobles oficios que tienen que ver con el mundo del libro eh, mantiene una relación emocional con la lectura. Es un poco como claro, el primer beso. Sí, 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 exactamente. Yo creo que para poder escribir tienes que leer también. ¿no? Eh, puedes ser un gran lector sin escribir, pero no sé si se puede ser buen escritor sin leer. Entonces, yo desde muy pequeña siempre me ha encantado, me ha encantado leer, gracias sobre todo a mi padre ahí presente, y, y bueno eh, durante toda mi vida yo siempre me, me he visto y mucha gente me recuerda como alguien que siempre estaba con un libro, ¿no? Y, y bueno es, es para mí importantísimo leer y estoy siempre rodeada de libros en el trabajo, en mi casa, o sea que que para mí es muy importante tener libros alrededor y en formato papel, además también uso el formato digital pues cuando estoy de viaje porque es cómodo, pero para mí un libro en papel pues al final es como, como, como un amigo, ¿no? Hay veces en, en la vida que no lees cosas nuevas porque lo que te apetece es volver a un libro que ya conoces de sobra, que te lo has leído muchas veces, pero que es pues como volver a tener una conversación con alguien a quien quieres para, para sentir esa misma sensación y, y superar cualquier situación que tengas en la vida de una manera pues, pues lo más bonita posible. Se ve por lo que escribe, por cómo eres, por el. Eh, que eres una persona soñadora. Eh, lo, un poco, un, un poquito. Poco. <laughs> no pasa nada, aquí está rodeado, quiero decir. Aquí solamente vienen los que estamos un poquito más aras de la cabeza. Eh, el. el Leí, me parece que en una entrevista que te hicieron en Yodona, donde se veían fotografías de tu, de tu librería, que además una librería, a mí las librerías de segunda mano, que está una de primera, ¿vale? pero por algún sitio hay que empezar. Pero las librerías de segunda mano me parecen especialmente emotivas, porque creo que la gente que nos gustan los libros, nos gustan los libros ya per se, porque son unos objeto, o sea, hay una parte de fetichismo. Mmm, que más allá incluso de lo que los libros contengan, ¿no? O sea, verte rodeado de libros sí. te da como una especie de gustito de aquí me están sí, protegiendo. Sí, además ¿no? es que los libros de segunda mano, lo bonito que tienen es que cuando me los traen, porque muchas veces me, me los trae gente, ¿no? Que a lo mejor se tienen que mudar, no se pueden llevar todos los libros, me traen cajas y luego los abres y te encuentras pues con una foto antigua, con una carta, con una postal, con una nota, ves a lo mejor que han anotado algo en el margen. Y, y bueno, te están, te están entregando, probablemente sin ellos darse cuenta, una parte de la historia de esa persona. Es que viene el ADN de las personas que lo leyeron. Exacto, de, entonces bien. no es solamente un libro para que lea alguien, sino también es, es eso, ¿no? Es una parte de una persona que lo ha leído anteriormente. Y eso no lo tienen los libros nuevos, claro. Efectivamente. Yo pensaba además que eh, eh, hay, hay mucha referencia, Alicia, en El País de las Maravillas, dentro de tu jardín de las letras y el libro siempre es como esa especie de portales que se ven de puertas por las que entra Alicia, que son muy grandes o muy pequeñitas, que tiene que eso eso es un libro en general. Y si ya un libro es antiguo, eh, ya no te digo nada, ya claro. tú tienes la sensación que ahí te van a saltar los lo, las personas, los antepasados que leyeron ese Exacto, libro. Exacto, ¿no? claro, está la historia del libro, la historia del escritor, la historia del lector que lo leyó antes, la historia de la persona que lo va a leer después. Es un, son muchas historias dentro de una misma historia. ¿sí? Y además adoptas algo, ¿no? Es como... Exacto. Eh, ¿Cuáles eran tus libros cuando eras niña? ¿De qué, ¿Qué recuerdas? ¿El libro de Párvulo, el eh, cuento de... Bueno, a mí, ya que lo mencionas, me encanta Alicia, en el Ajá. País de las Maravillas, porque me parece que es un libro que puedes disfrutar tanto cuando eres pequeña como sobre todo cuando ya eres adulto, ¿no? Tiene muchas lecturas. Entonces, Alicia es uno de los primeros libros que leí y que releo de vez en cuando, por lo menos algún fragmento o algo así y me encanta luego ya cuando fui un poquito más mayor pues eh, ya empecé pues Pero Alicia con... de qué con qué dame me, Al... me estabas hablando cuando pues diste, con Alicia. nueve años diez algo así y, y ahí veías otra cosa claro Ahí. Y ahí, claro, te quedas con las aventuras de la niña, claro. ¿no? Como, no, de repente se ha encontrado no, con todo el drama del mundo un... claro, en, en su viaje. Claro. claro, luego ya entiendes un poco, <laughs> entiendes un poco el trasfondo y entiendes también de qué está hablando Carroll, ¿no? Claro. Está hablando, está haciendo también una crítica de de la Inglaterra victoriana, está haciendo un montón de cosas que cuando eres pequeño no te das cuenta, claro, hay unas ediciones maravillosas de Alicia las que están anotadas y ahí pues puedes entender todo lo que hay. Eso es una pasada. Sí, bueno, Alicia sí. es uno de ellos. Sí. Vamos. Luego ya pues empecé ya pues lo típico con Cumbres Borrascosas, con Jane Eyre, con las novelas de Jane Austin, con... ya con lo que vas leyendo cuando ya eres más adolescente, con los clásicos de ese estilo. Y ahora pues leo un poco de todo. No solo novela romántica, y, y bueno, pues. ¿Y yo... tienes algún placer culpable? Porque es, en tu caso, evidentemente, la novela romántica no es ningún placer culpable. Hay que recordar, además, que bueno, que, que la gente se meterá mucho con las novelas románticas, y yo que me, que me definí como gañán de, de, de la de la novela romántica, pues a lo mejor tengo que hacérmelo mirar. Eh, <laughs> pero aquí estoy, eh, dispuesto directamente. Eh, pero que es uno de los géneros más seguido y que han permitido además que muchísimas personas entren al mundo de la lectura y de la literatura. Eh, si te parece, antes que, que pasar a la última sección y darle paso a la gente si quiere hacer una pregunta, vamos a cerrar el, el, la intriga con Te llevo bajo la piel. Y Leonor, tenemos ya la segunda escena de la novela. ¿Pero cómo vais a estar las dos a la vez con él? ¿Qué va a decir para explicarlo? No lo sé. Se deslizó hacia abajo hasta que su cabeza quedó sobre un reposabrazos y sus pies sobre el extremo opuesto del sofá. Maniobró para deshacerse de los zapatos sin incorporarse ni usar las manos y fijó los ojos en el techo del camarote. Seguía furiosa, pero a la vez se sentía agotada. Su cabeza no dejaba de dar vueltas a todo aquel plan desde hacía semanas y ahora surgía otra preocupación añadida que lo hacía todo aún más difícil. No se puede confiar en él, Lucy, se lamentó. Hará cualquier cosa para estropearlo todo y lo peor es que lo hará sin faltar al acuerdo y sin poner en peligro su oportunidad con Damien Clinton. Es que no puede separarse de Juniper ni unos cuantos días. Cuando estaba conmigo no era así. Si yo me quejaba de que pasábamos mucho tiempo separados, decía que era demasiado dependiente. Bueno, tendrás que sobrellevar la situación lo mejor posible. Lucy se sentó en la silla del escritorio de cara a ella y las dos se quedaron en silencio un rato. Mary rememoró la imagen de Juniper recorriendo el pasillo a su llegada con aquel traje azul ceñido. Y sus maliciosos ojos chispeantes. Y tuvo que controlarse para no emitir un bufido de frustración. Le daba la sensación de que la actriz ganaba siempre, de que ganaría siempre, sin importar lo que ella hiciera ni cuánto se esforzara. Y en cuanto a Bryson, lo aborrecía tanto en ese momento que ni siquiera podía pensar en él sin que una niebla roja de odio inundara su cerebro. Oh, solo con pensar en que durante tres semanas tendría que soportar su sonrisa cínica e insolente, sus gestos románticos hacia Juniper, sus aires seductores, la forma en que aprovecharía cualquier oportunidad para reírse de ella mientras aparentaba amarla, de pronto la niebla se disipó de golpe. Bryson no aparentaría amarla, la amaría de verdad se incorporó en el sofá y volvió a ponerse los zapatos con una nueva expresión en el rostro tan animada y salvaje a la vez que Lucy preguntó extrañada ¿A qué viene ahora esa sonrisa? Mari no sabía que había sonreído, pero no le sorprendió. Tenía un nuevo plan y era magnífico. Le supondría trabajo añadido, más esfuerzo, energía y tesón, pero lo conseguiría. Ya lo había conseguido una vez hacía años y volvería a hacerlo. Haré que vuelva a estar enamorado de mí. Lucy se llevó una mano a la frente con cansancio. Oh, no, Machi, te lo suplico. No intentes quitarme la idea de la cabeza, estoy decidida. Se puso de pie y se miró en el espejo que había junto al sofá, pero no se fijó de verdad en su reflejo. Era más importante pensar en cómo se comportaría con su ex marido la siguiente vez que se vieran, en la cena. Primero conseguiré que me desee tanto que le duela. Y después lograré que me ame. Y en cuanto conquiste a Bryson, dejó la frase en suspenso, olvidándose de que estaba hablando con Lucy. En realidad, hablaba más consigo misma. Para poner en orden sus pensamientos. Tenía mucho que hacer: ir a su camarote, sacar los vestidos, llamar a alguna camarera para que le planchara el elegido para esa noche y quizá pedir cita en el salón de belleza del barco. En cuanto conquistes a Bryson, al oír la voz de Lucy, reparó de nuevo en su presencia y le dedicó una dulce sonrisa. Entonces le romperé el corazón. Gracias. Como ven, se tienen ganas. ¿eh? O sea que la venganza es un, es un. Y el orgullo que está ahí, eh, eh, el orgullo herido. Son motores importantes, ¿no? Claro, sí. Bueno, habría que explicar que lo que lo que está pasando es que ellos están haciendo una especie de gira, ¿no? Están yendo desde Estados Unidos a, a Reino Unido en el Queen Elizabeth para hacer una gira por Inglaterra y Escocia y fingir que ha habido una reconciliación para que la carrera de Maggie despegue otra vez, ¿no? Había sido una idea de la, de la gente de Maggie. Entonces, bueno, de repente aparece la novia de Bryson, eh, Maggie se enfurece y, y eso es lo que pasa ahora. Bueno, 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 ya sabemos. Ya sabemos que hay. ¿Por, ahí dónde ya, ¿Por dónde van los tiros? ¿por dónde van los tiros? No, para que vean ustedes que cuando, cuando aquí se inventan en nuestro mundo mmm, romance y relaciones impensables y salen en el sálvame y entonces eso, es que esto ya estaba muy inventado hace mucho tiempo, ¿eh? que seguramente se haría hasta en el antiguo Egipto. A saber, ¿no? Si Nefertiti y el Akenaton estaban liados de verdad. Bueno, no vamos a entrar en eso. Si os parece, vamos a hacer una cosa que, eh, antes de daros paso, eh, es una sección que tenemos eh, que se llama Los 5D. Le hemos pedido a cada uno de nuestros invitados e invitadas que elijan, como buenos escritores y lectores que son, eh, elijan, nos hablen de cinco libros ¿eh? para... Hacerle una especie de guía para que ustedes vean eh, cuáles son su, sus intereses y, quién sabe, si quieren comprar alguno y leerlo, gracias. que he hecho yo con los libros? Ah, los tengo aquí detrás. Bueno, hay uno que lo voy a dejar al final, que no hemos tenido el libro. Vamos a empezar más o menos por el orden que lo has traído. Me parece que el primero que elegiste fue el de Somerset Maugham, el, el velo, velo pintado. pintado. Sí. Aquí una edición de bolsillo. Cuéntanos algo de este libro, ¿por qué lo ha elegido? Pues este libro es un ejemplo de novela que podría considerarse romántica, pero que no lo es porque no acaba bien. Y, y bueno, es la historia de una mujer británica en los años 20 que está casada con un médico, pero que le está siendo infiel con, con otro caballero mucho más, digamos, apasionado, por decirlo así, ¿no? Y, y su marido lo que hace es llevársela a, a, a China, donde va a estar él eh, curando a los enfermos de una epidemia de cólera que había en ese momento. Y una vez que se va a China, ella se da cuenta de que realmente su marido es un hombre con el que vale la pena estar, se arrepiente de haberle sido infiel. Y e intenta pues, que él la perdone, pero la cosa ya se pone complicada, además por la epidemia, por cómo están todos los conflictos sociales que hay ahí con la colonia británica. Y bueno, pues es un libro muy bueno, duro, pero que vale la pena descubrir si no lo han leído. Muy bien. Este, cómo se nota que es librera eh? y periodista. Bueno, Rebeca, que la mayoría la conocemos por la película, la adaptación que hizo Hitchcock, eh, de Daphne du Maurier una película de Netflix. Está ah, en, Netflix que... mira, 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 adaptación... en Netflix porque han hecho una adaptación. ¿A dónde irás, Gisco, con lo bonita que era esa película? Ya, ya? Han hecho una... Bueno, han hecho varias adaptaciones. Sí, sí. sí. Esta, A mí me gusta la original. Esta <laughs> es romántica. ¿Cómo? cómo es? Mm, esto se podría conseguir Dentro de que no es una novela de género romántico... Por lo menos acaba más o menos bien. Sí, Sí, pero te lo hace pasar fatal. Te ¿no? lo hace pasar muy sí, mal, sí, pero sí, eso, eso es lo bueno eh, que tiene también. Esto, eh, <laughs> bueno, conocen ya ustedes la historia ¿no? de Rebeca, no se la vamos a contar. Pero eh, hay, hay un ciclo que aquí eh, vamos a iniciar a partir de, de principios de, del año 2023 que se llama el libro o la peli. Y que tiene que ver, porque muchas veces cuando nos gustan algunas películas no sabemos que hay un libro detrás, otras veces sí. Otras veces leemos un libro, tiene mucho éxito y se hace una película o una saga. Entonces aquí vamos a hacer clubes de lectura y después vamos a poner a la gente a pelear para discutir qué es mejor, si el libro o la peli. Y en el fondo lo que les vamos a intentar demostrar es que son dos géneros diferentes y que cada uno tiene sus adaptaciones. Pero eh, literariamente, ¿qué gran diferencia tiene la novela con respecto a la... Las adaptaciones, vamos a poner la clásica, la de Gisco, que es la que hemos visto todo, todo. ¿De contenido o de la sensación que tienes? De te sensación produce? tú como lectora. Hombre, yo creo que la novela, lo bueno que tienes es que al utilizar un narrador en primera persona estás mucho más dentro de, 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 ese, de esa sensación de opresión que tiene la protagonista de Rebeca, ¿no? que no es Rebeca, es claro. una mujer además que nunca se menciona su nombre, que es, eso se hace para enfatizar. Eh, ese, esa, esa sensación de que parece que no es nadie, ¿no? que tiene muy poca importancia comparada con Rebeca. Y yo diría que como novela eso es lo, lo bueno que tiene, ¿no? aparte de que sabes muchos más detalles, está todo mucho mejor desarrollado. A mí me gusta más la novela. La película de Hitchcock, pues lo bueno que tiene, pues evidentemente que es una película de Hitchcock que a mí me encanta. Y bueno, la banda sonora, pues todo lo que le da un poco más ¿no? a, a visualizar la historia. Pero es difícil creerse que Joan Fontaine sea una nadie directamente cuando la veo. Bueno, ¿no? yo creo, eh, yo Hombre, creo que... Hombre, ya lo interpreta hace, muy lo bien. Lo interpreta muy bien, sí, sí, sí. sí. Y, pero no sé, yo me quedo con la novela. Muy bien. Sí. Tenemos aquí uh, otro clásico, perdón. Eh, Lo que el viento se llevó. Aquí también tenemos. La peli o el libro. Aquí. Uf, eso ya es muy difícil. ¿eh? Dos grandes, ¿no? Sí. Ahí hay. Pero me sigo quedando... Bueno, es que la película es muy buena, claro. Fíjate que pero, en cambio de Lo que el viento se llevó no se ha hecho ninguna otra versión. No, se intentó hacer un... Y es que una no sé, serie, sí, bueno, se ha hecho una, una y secuela. Otra de cómo sí se hizo. Sí, el pero, el pero hizo. de lo que es el, la película de Lo que el viento se llevó de 1939, nunca se ha intentado hacer otra, otra versión. Y es que es lógico, es que eso sí que no podría volver a hacerse, eso está claro. Y entre el libro y la película, uf, es que los actores de la película lo hacen muy, muy bien. A mí Clark Gable es que me, me apasiona. No me imagino a otro Red Butler que no fuera Clark Gable. Pero la película, claro, da, la novela, perdón, da muchos más detalles, habla más pues, de la guerra, de la sociedad. Sí. La película, fíjate que es larga, se centra más pues, en, en Scarlett, evidentemente, y un poco en lo que le pasa a ella en concreto. Y en el libro hay mucho más recorrido de otros personajes, de, de, de más cosas. Un clásico sí. que merece siempre leerse. Totalmente. ¿No te da a ti la sensación de que muchos de estos libros. Eh, al existir la versión en, en cine... Mmm. Terminaron un poquito aparcados, como decir, oye, que, que de aquí nació todo y que todavía aquí. El... Claro, bueno, y de hecho el documental ese que has mencionado, que a mí me encanta, que cuenta cómo se hizo la adaptación, que hubo millones de problemas ¿no? para adaptarlo, precisamente por lo complejo que es adaptar algo como esta novela, eh, habla también de, de eso que estás diciendo, de, de, de las cosas que se han dejado en el tintero, de, de cómo comprimirlo, de. no sé. A mí ese, ese documental me encanta también, sí, sí. Eddie Wharton, La edad de la inocencia. Este yo diría que si tuviera que elegir un solo libro sería, sería este. La edad de la inocencia, sí. Es mi libro, yo diría que es mi libro favorito, totalmente. Es una crítica de la, de la alta sociedad neoyorquina de, de los años 70 del siglo XIX, y es que ahí hay que, aparte de que acaba mal también, aunque hay una trama romántica importante, hay un leer entre líneas de la hipocresía, de lo que se está diciendo, de lo que no se está diciendo, porque a veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. ¿no? Y es mi libro favorito, sin duda. Eh, antes de llegar al último, que no teníamos el libro, eh, hemos traído una imagen ¿vale? de la portada. De, me parece que esta es la edición de ediciones B, si no me acuerdo de Sherry Esa es la Thomas. que tengo yo, sí. Esta es la que tú tienes, sí. ¿no? Acuerdos privados de Sherry Thomas. Pero estoy viendo que estás eligiendo a muchas autoras. Eh, Extranjeras. No, y mujeres, además. O sea que. que, que sí, ahí tenemos... menos Somerset Modam, sí, es verdad. Bueno, no, Somerset no Modern, evidentemente. No, pero hay, ahí sí te quería preguntar, antes de que hablemos de Sherry Thomas, ¿hay algo que tú crees que identifica? Eh, Vamos a hacer un poquito también de, de, de comentario contextual. El año pasado, este año han ganado el planeta, primera y finalista, dos mujeres, dos mujeres que son reales. El año pasado ganó una mujer que eran tres tíos. Entonces, evidentemente, esta parte del chiste han hecho falta tres tíos para pa, pa, pa simular una mujer, que está bien como chiste, pero... Mmm, hay algo que permita eh, distinguir. ¿A ti te algo que te permita distinguir una literatura escrita por una mujer que por un hombre? Pues yo creo que no. Fíjate que bueno, con lo que estás comentando del planeta del año pasado, hay muchos autores de novela romántica que tú ves que ponen un nombre femenino y que luego te enteras de que era un hombre. Okay. Claro, porque... El fenómeno Fernán Caballero, pero al revés, claro. Sí, claro, porque, porque yo creo que todavía es tan raro que haya um, autores hombres en el género de novela romántica que la mayor parte de las veces cuando lo hay se pone un seudónimo femenino. Entonces, no te enteras, claro, si no haces una investigación, tú te piensas que, que es una mujer y, y resulta que no. Sí, ahí, ahí tenemos justo lo contrario que han sufrido a lo largo claro, de la historia la mayoría de las claro, mujeres. Claro, las hermanas Bronte, por ejemplo, por ejemplo. empezaron eh, publicando con seudónimo masculino, porque era la única manera. Bueno, nos alegramos que tú por lo menos hubiera elegido un seudónimo femenino. Ana, el lleva, Ana, ¿eh? Ana de nada, da para personaje, la tienes que utilizar sí, como personaje. Para la próxima. Eh, bueno, ¿qué nos dice Sherry Thomas y acuerdos privados? Sherry Thomas ya sí que es novela de género romántico 100%, Ajá. y es mi autora de romántica favorita. Lo que pasa es que tiene muy pocos libros traducidos al español. Entonces, creo que solo tiene dos o tres o algo así. Y este para mí es el mejor. También habla de un matrimonio que están separados, pero en el siglo XIX. Y es una novela maravillosa porque son protagonistas además muy imperfectos, de estos que, que a veces te gustaría matarlos. Y eso es una cosa que a mí me gusta mucho de los personajes, que, que no sean maravillosos y perfectos, sino que tengan luces y sombras que los hacen más reales. ¿no? Y eso es lo que, tiene, lo que tiene esta novela. Yo de verdad que a cualquiera que le guste la novela romántica le recomiendo siempre que se lea Acuerdos privados porque es una, es una maravilla. Pues eh, vamos a dejar aquí nuestra parte de charla y os dejamos un momentito para que levantéis las manos y hagáis algún, alguna pregunta que a Belén que se ha, se ha recorrido muchos kilómetros para estar con nosotros. Ah, yo encantada. Alguien quiere preguntar algo? Quiere preguntar cómo te termina la novela? Tu sobrina está ya. Claro, pobre. <laughs> y acabamos. Alguna pregunta. ¿O damos por concluido, no. el, mm. el bueno, conclu por concluido el acto? Bueno, eh, pues por concluido el acto. Hoy invitamos también a, a adquirir algunos de los libros, si queréis, y a pedirle la firma a Belén. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Belén. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.